¿Qué tal, amigos de Contragolpe? Buenas tardes, nos encontramos acá en la Plaza Murillo, acá con algunos productores celebrando el Día de la Cuyicu. Y acompáñenme, vamos a conocer a algunos productores que están, bueno, producen algunos de sus alimentos o productos en base a la coca. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Y bueno, ¿nos puede comentar algunos de sus productos, por favor? Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Vilma Ticona Chambi y soy del emprendimiento Benton. Benton, porque en sí damos valor agregado a las bentonitas, más conocidas en el lengua aymara como las pasas. No sé si alguna vez ustedes han escuchado. Estas arcillas son alimentos, se lo come generalmente con la papa jati, y a base de este alimento estamos desarrollando todos los productos en función de sus propiedades, ¿no? Yo soy de la... egresado en la carrera de Ciencias Químicas de la UMSA, y estamos dando valor agregado a este recurso natural. Y hoy que digamos que estamos celebrando el Día de la Cuyicu, también estamos viendo algunos productos que son en base a coca, ¿verdad? Exactamente, justamente hemos sacado los productos de pasa con coca, ¿no? Un shampoo, por ejemplo, es ideal para el tema de caída de cabello también, porque la coca tiene excelentes propiedades, proteínas, todo eso. Hemos sacado lo que es el jabón de coca también, que es para la piel, incluso eso te va ayudando para si tu piel está más que todo con la elasticidad, todo eso. Claro. ¿Y nos puede comentar sobre los precios? ¿Cuánto lo pueden encontrar la población el jabón y el shampoo de coca? El jaboncito, por ejemplo, viene con su poserito, es de maderita, está en 20 bolivianos. El shampoo de coca está en 30 bolivianos. No solamente lleva la coca, lleva lo que es arcilla, aceites, hierbas. Por eso el producto también lo hace bien efectivo para la caída de cabello. Ah, ok. ¿Y algún punto de venta fijo que tuviese para que la población pueda conocer, pueda contactarse con usted o ir a comprar? Claro que sí. Cualquier duda que tenga, se pueden comunicar conmigo al 720-89-885. O en el Facebook nos encuentran como Natural Benton. Ahí indica también cómo llegar a la tiendita, que está ubicada en la zona San Pedro, calle Boquerón, casi esquina Luis Lara. Entre Luis Lara y la Boquerón está la tiendita también. Ok, acá tenemos acá a Benton. Agradecemos también por su participación en esta feria. Y interesantes los productos. Y nos vemos en otra ocasión. Acá nos despedimos desde el Día de la Cuyicu. Hecho en Bolivia.